Y ¿cómo están, chavos? Muy buenas noches. ¿Cómo les ha ido? ¿Qué han estado haciendo? ¿Qué tal esta nochecita toda lluviosa? Y sí, muy, pero muy lluviosa de lo que es este día domingo. Este domingo, ¿qué? ¿Qué estamos? Además, estoy perdido. Chihuahuas. Es el domingo 22, sí, domingo 22 de abril. O sea, déjenme decirles, chavos, que bueno, espero no tener fallas de origen como mis compañeros también, porque aquí está cayendo un diluvio. Entonces, está llueve. Y bueno, chavos, bueno, como les había comentado la semana pasada, íbamos a hablar de películas. Y bueno, vamos a hablar de lo que son un poquito de los estrenos que están hoy, principalmente enfocados en nuestro próximo programa, porque el próximo programa nos va a tocar un día antes del Día del Niño, el día 29. Entonces, pues bueno, vamos a estar hablando de lo que es el cine y los estrenos que hay precisamente para niños y algunos no tan niños. Les voy a dar recomendaciones y demás. Y bueno, nada más esperamos que se conecten en este momento. Yo por mientras los dejo tantito y comenzamos. Bienvenidos a La Voz G. Les da la bienvenida a su servidor, Ángel Héctor. Gay. Lesbiana. Hombre. Mujer. Joven. Anciano. Machorra. Joto. Estereotipo. Moda. Libertad. Creencia. Poder. Alma. Espacio. Realidad. Pasado. Historia. Errores. Presente. Meta. Esperanza. Futuro. Mente. Cambio. Amor. Tolerancia. Aceptación. Salud. Afinidad. Locura. Positivo. Negativo. Esto y mucho más es lo que somos. Acompáñame y descubrámoslo juntos. Bienvenido a La Voz G. Pintamos tus oídos con todo el color. Pride Radio, la radio diversa. Thank you.
una tijera. Tortilla. Lencha. Trailera. Activa. Pasiva. Tinder. Lesbiana. Machorra. Sexy. ¿Hay tantas formas de definir a una chica gay? Pocos conocen la verdad. Entre tijeras, recortando tus esquemas. Acompáñanos a partir del 16 de julio todos los domingos en punto de las 5:30 de la tarde, solo por Pride Radio, la radio de Berlín. Y ya estoy de regreso con ustedes, chavos. Y bueno, ¿qué tal? Un saludote a Gus, que ya nos está escuchando. Estábamos hace rato escuchándote, Gus. Sí, que vi que tuviste problemas técnicos por culpa de la lluvia. Espero que no me pase a mí también, porque también está cayendo un tormentón aquí. Chavos, eso sí, quiero que bueno, todos ustedes me apoyen, porque tenemos a un compañero, a Josué. Está un poco delicado de salud, está hospitalizado y demás. Está empezando un tratamiento y bueno, de todos los que formamos la parte aquí de Pride Radio y de sus amigos de aquí de La Voz G, pues le mandamos a Gus toda la buena vibra para que pueda salir de este, pues, digamos, percance. Yo no digo que fue algo malo, fue algo percance. Sí, algo nos ha demostrado Josué, es que bueno, él puede salir adelante, es una persona muy luchona. Y pues bueno, ahí estamos con él, al 110%. Y bueno, chavos, como ustedes saben, ya se acerca el Día del Niño, ya empiezan a salir las promociones, los juguetes. O sea, ahorita las tiendas están atiborradas de mercancía nueva, de juguetes y demás, que la próxima semana, híjoles, va a ser el acabose el fin de semana, porque lamentablemente, pues, el Día del Niño aquí en México, para lo que nos escuchan en otros lugares del mundo, es el día 30 de abril, se festeja aquí, en otros lugares se festeja otro día. Y bueno, nos va a tocar el día lunes, entonces, para nuestra desgracia, va a ser lunes, va a haber casi puente, porque el día 1 de mayo, aquí en México, no se elabora, es día del trabajo. Y pues entonces, vamos a tener como que... Lo más probable es que un pequeño puente para los niños, porque las escuelas lo que hacen es darle a los niños, pues, festejarles el día, ¿no? Hacerles rallies, hacerles convivios, kermeses, cosas por el estilo, como se hacen aquí en México. Para lo que son la gente que nos escucha en otros países, como puede ser en España, en América Latina, en Estados Unidos, en Europa, pues bueno, cada quien festeja a su modo a los niños. Aquí principalmente las escuelas son las que se encargan, a pesar de que los papás, bueno, regularmente les regalan un montón de cosas. Es uno de los días más esperados por los chavitos, porque aquí en la Ciudad de México, pues, regularmente se hace un desfile para los niños, hay eventos en la ciudad, en el centro histórico y demás, a donde los pueden llevar para que ellos puedan ver y gozar de este tipo de actividades. Ay, perdónenme, chavos, estoy un poquito enfermo de la tos. Curiosamente, yo me enfermo cada vez que cambia el clima tan feo. Estaba feísimo el clima, con frío, luego calor, y ahora de nuevo frío y lluvias. No, a mí me... Yo soy malo con los climas, y por mí, si todo el clima fuera parejo, ya sería feliz. Y bueno, chavos, ¿qué hay en la pantalla grande? Hay muy buenas opciones y películas que acaban de salir, que les vamos a estar recomendando. Estas, para, bueno, algunas todavía no se estrenan, otras ya estrenaron. Principalmente me voy a enfocar en lo que ya se estrenó. ¿Por qué? Porque no tiene chiste que les dé una reseña de algo que no se ha estrenado, a excepción de una de nuestras películas que está aquí. Porque sería a lo mejor spoilearles, y como que no, ese no es el chiste. El chiste es que vayan a ver la película. Y bueno, si van a ir, a lo mejor no van...
con sus con sus niños, pero pueden ir ustedes, a lo mejor. Yo sé que muchos de los parejas del ambiente gay pues no tienen hijos, o si tienen hijos a lo mejor están muy chiquitos. Pero bueno, pasar un buen rato en familia es una muy buena opción. En caso de ustedes que no tengan hijos, pues bueno, festejar a su niño o a su niña con el pretexto del Día del Niño, pues es una muy buena opción también. Y bueno, vamos a empezar hablando de pues una película que ya tenemos ahorita en cartelera. Esta sí va recomendada 110% a los niños. Se llama El Cavernícola. Dura aproximadamente 89 minutos. Es la historia. Es una historia así como. Si han visto los muñecos de plastilina con los que se hacen películas, como La Batalla de los Vegetales de Gromis and Groves, creo que se llama la película originalmente. Bueno, es